Entiendo, ¿es que duermes al lado de la puerta? ¿Has puesto sensores en la finca? ¿Eh? ¿Dónde estabas? Mejor que no me preguntes. No, sí que pregunto. No me cabréis. Entra, me lo vas a contar. ¡Sí, señor! Buenos días, abuelo. ¿Qué significa esto? ¿Llegas a casa a estas horas? Me quedé dormido en la oficina. Se lo juro, si quiere. ¿De dónde viene a estas horas, señor Yali? Buenos días, preciosa. No sea ridículo. Está de fiesta toda la noche hasta estas horas, perdiendo el tiempo con montones de chicas. El señor Sureyal está consintiendo demasiado. Yali, ¿cuándo le veré casado, eh? ¿Cuándo? Le he dicho a Murbet que venga. Le he dicho que querríais verla, pero no ha querido. ¿Murbet? ¿Ha estado con una chica que se llama Murbet? Está bien, no. Me habré dado un golpe. El mundo está al revés. ¿Saldría con chicos hasta estas horas una chica llamada Murbet? Si te llamas Murbet, te quedas en casa y bordas encaje para tu dote. Te lo pregunto por última vez. ¿Dónde estabas y con quién? ¿Defne? Hermano, no me creerías. Pensarías que te estoy tomando el pelo. Defne, ¿dónde y con quién? Vale, tú lo has querido.
En el baño con Pinocho. ¿Pinocho? ¿Baño? ¿Me estás tomando el pelo? Ahí está. Ya te he dicho que no, es la verdad. Dios. Dios, dame paciencia. Ayúdame a mantener la cabeza fría. Dame paciencia o seré un asesino. Vale. Bien. Ya no vas a trabajar más. ¡Te quedas en casa! Pero no es culpa mía, no es culpa mía. Es de mi jefe cavernícola con el corazón de madera. Ese lunático me encerró en el baño. No es culpa mía. ¿Qué? ¿Te encerró en el baño, dices? ¿Sabes lo que le hago a la gente así? ¿Que ha encerrado a mi hermana en el baño? Buenos días, primo. Buenos días. Miré en tu cuarto, pero no estabas. ¿No estabas en casa? No. ¿Estabas con Defne? Puede. Menos mal que no me enamoro durante más de un día. Pero bueno, princesa, ¿puedo pasar? Se pasará, pequeña. Lo prometo. Se pasará. ¿Estás comiendo helado por la mañana? No se va a pasar. No se pasará. Es amor a primera vista. No se pasará ni siquiera con helado. Denis. Quiero muchísimo a Chinar. Te prometo que se pasará. No lo hará. No puedo... No puedo dejar de ver su cara por todas partes. ¡Aras, ven aquí! Lo quiero tanto que incluso oigo su voz. Creo que yo también la he oído. Oh, no. Es que yo también le quiero. ¡Yalin, Aras! ¡Ven aquí! ¡Mierda! ¡Ven ahora mismo! Ya te tengo. ¡Ya basta, Chinar! ¡Ya basta! ¡No hables, pervertido! ¿Qué está pasando? ¿Qué es ese revuelo? ¿Qué revuelo, abuelo? Si no hemos oído nada. ¿Cómo que no? Viene de la piscina. No, ¿qué va? ¿A que no, Meftune? ¿Tú has oído algo? Yo no, por ejemplo. No, ¿qué va? ¿Qué va? Nadie ha gritado. Aras, ven aquí. No, ¿qué va? No. Si nadie ha gritado eso, como dices, ¿cómo lo has sabido tú? ¿Cómo lo he sabido? Por usted. Usted ha dicho que alguien había gritado eso. ¿Lo ha dicho usted? ¿Por mí? Yo no he dicho nada así. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Madre mía, no sabe lo que dice o no dice. Quizás debería ir al médico. Su salud mental se está rompiendo, señor Surya. Se está volviendo senil. Abuelo, está experimentando pérdidas de memoria estos días, ¿verdad? Vamos a hacer algo juntos. Ya está. Un sudoku. ¿Hacemos un sudoku? También es bueno para la memoria. Vamos. Vamos. Eso es. Así que has encerrado a mi hermana en el baño, ¿eh? ¡A mi hermana! ¡A mi hermana! Para y escucha un momento o te la devuelvo. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Hermano, no! ¿Quién es? El cuñado de mi hermano. ¿Cuñado? ¿No será su...? Sí que es, ¿verdad? Ay, no, no lo es, lo he dicho mal. Mi hermano es su cuñado porque le gusta a su hermana. Hermano, cuñado. Ay, no, cuñado, hermano. ¿Es el hermano de Murbet, entonces? ¿Quién es Murbet? Es el hermano de Defne. ¡Madre mía! ¿Ha venido el hermano de Defne a pegar a Yalin porque la ha engañado con Murbet? Yo no estoy senil. Oigo bastante bien, además. Toma este sudoku y métetelo por donde... Ya, abuelo... ¡Lárgate! ¿Senil? Os enterraré a todos antes de eso. Dios, ayúdame. ¡Que viene el abuelo! ¡Ay! ¡Hermano! ¡Viene el abuelo! ¿Qué estáis haciendo aquí? Tomar el sol, abuelo. ¿Con el pijama puesto? Hemos decidido hacer una fiesta de pijamas en la piscina. Esta niña loca ha insistido en lo de la fiesta de pijamas. Vamos a hacernos trenzas ahora, ¿sabe? Madre mía. Volver a salvaros, me limitaré a mirar cómo el abuelo os mata a los dos. ¿Estáis locos? Largaos de aquí. Madre mía, primo. Ay, no te rías. ¿Cómo has sido capaz de enterrar a mi hermana en el baño esta noche, eh? Espera, ¿qué, qué? ¿Has pasado la noche con Defne en el baño? ¿A solas? ¡Denise! ¿A solas? ¿Toda la noche? ¡Yalin! Tú, ven aquí, rápido. No me voy a esconder en el baño. Nosotros lo hicimos cuando vino tu abuela. Vamos, ven conmigo. Yalin. ¿Qué te ha pasado? Abuelo, el revuelo lo armó Yalin. Se resbaló en la piscina. El pobre casi no llega a este cuarto. Neftune, trae el botiquín, rápido. Supongo que es una costumbre. ¿El qué? Lo de encerrar a la gente en el baño. ¡Burro! No te he encerrado por diversión. Te he rescatado de mi abuelo. ¿Preferirías que mi abuelo te hubiera roto el bastón en la cabeza?
¿Por qué? ¿Te molestaría? Claro que me molestaría. Es un bastón magnífico. No me gustaría que se rompiera por tu cabezota. ¿Y qué es eso de asaltar casas? ¿Eres un criminal? Sí, lo soy. Como tu hermano encerró a mi hermana en el baño, soy un criminal. Y pronto seré un asesino. ¿Qué es ese ruido? Alguien ha gritado. ¡Alguien ha gritado! ¡Soy un criminal! Madre mía. Abuelo, estamos en la cárcel. ¿Qué criminal? Abuelo, se va a enfadar, pero debería ir al médico. ¡Ah! ¡No estoy senil! Te voy a romper la cabeza y tú sí que vas a estarlo. ¡Lo he oído! ¡Alguien ha gritado! Denis, está bien. Mira fuera a ver si el ruido viene de ahí. Neptune, tráeme un poco de hielo, por favor. Vale, cariño. Abuelo, vamos a ver al médico. ¿Eh? Yo no necesito ningún médico. Mírate tú. Lleva sujetándose el brazo desde esta mañana. ¿Tengo que pedirte permiso para sujetarme el brazo? Yasim, apártate. Bestia, así no se habla a las damas. Este es mi espacio. Estás demasiado cerca. Yasim, apártate o tendré que besarte. No puedes besarme. Hemos roto. Ya lo sé. Tienes mal aspecto. He ido a pescar y no he dormido nada. Yo he visto la tele llorando toda la noche. ¿Qué? ¿Has estado llorando? Estoy intentando no besarte, pero entonces te oigo hablar. ¿Estás temblando? Tengo miedo. ¿Por si te beso o por si no te beso? Tonto. Sí, soy yo. Idiota, bésame ya. Si te beso, no te voy a dejar marchar. ¿Por qué está echado el pestillo? ¿Qué le estabas haciendo a mi hermana ahí dentro? Mira quién fue a hablar de baños cerrados. ¡Ven aquí! ¿Seguís así? ¿En serio? ¡Ya basta! Esto es una pelea de gallos. ¡Dejadlo de una vez! ¡Oh! No, hasta que no me explique por qué encerró a mi hermana en el baño. Vale, siéntate y relájate un poco. Te lo contaré todo. Oh, estoy acabada. Yarin se lo va a contar todo a mi hermano. Le podría decir que no estaba haciendo horas extra. Defne te ha mentido, por eso la encerré en el baño. Podría, ¿no? Claro, me espero cualquier cosa de él. Podría decir tu hermana iba a cenar con Denise y lo impedí. ¿Ah? Igual mi hermano no ha ido a por Yarin. Ay, Rizky se fue gritando que te ha encerrado en el baño. ¿Dónde iba a ir si no a hacerse la manicura? No, seguro soy tonta, de verdad. ¡Uy! ¿Seguro que no quieres ropa seca? No hace falta. Me seco rápido. Si ya has arreglado el maquillaje, dime por qué encerraste a mi hermana en el baño. Me estaba molestando. Teníamos que terminar un trabajo, pero estaba discutiendo conmigo. Me estaba taladrando la cabeza. Así que la encerré en el baño para terminar el trabajo en paz. Le iba a abrir, pero me quedé dormido. Lo siento, pero tu hermana es... Una cotorra. Primero, no llames cotorra a mi hermana. Segundo, si hubiera sabido que la ibas a tratar así, no la habría dejado ir a hacer horas extra. Tercero, podrás trabajar en paz a partir de ahora, ¿vale? Porque Defne no va a volver a la oficina. Pero, Chinar... No hay peros. Nadie puede tratar así a mi hermana. Considera esto la dimisión de Defne. Y olvídate de hacer negocios con Baruchu, Denise y Lick.
se ha ido a pescar, Chinar? Tenías que haberle dicho que hay mucho pescado en casa. Se lo he dicho, abuela. Le he dicho que estamos hasta arriba de pescado. Me ha respondido que volvería por la tarde y ha apagado el móvil. ¡Oh! Me estoy mareando. Te retuerces como un pez fuera del agua. ¡Abro yo! ¡Ay! Por favor, señor, sálvame por esta vez. Prometo que no volveré a mentir, al menos en un mes. Por favor, tienes que ayudarme, señor. ¡Te lo ruego! Hermano, ¿te has pegado con Yalin? Estoy segura de que te ha mentido. No creas nada de lo que te dijo. Haría cualquier cosa para echarme la culpa. Todo lo que te dijo era mentira. De verdad. Me dijo la verdad. ¿De verdad? Escuche, Chinar. Mi primo iba a sacar a Devne a cenar. Solo Dios sabe qué iban a hacer después. Que se lo quede para él. No lo quiero saber. Al fin y al cabo, su hermana ha sido capaz de engañar a un hombre tan bueno y varonil como usted, usando las horas extra como excusa. ¿Entiende lo que le digo, Chinar? Su hermana tiene tendencia a mentir. Así que te dijo la verdad, ¿eh? De hecho, sí. Me dijo toda la verdad. Me contó que le estabas taladrando la cabeza y que eras una cotorra de cuidado. Espera un momento. ¿Ya está? ¿No es suficiente? ¿Qué más tengo que saber? Nada. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Me has perdonado? ¿Puedo ir a trabajar? Devne, ¿de qué trabajo estás hablando exactamente? Nadie puede encerrar a mi hermana en el baño, ¿vale? Desde ahora, ya no vamos a volver a saber nada de Aras Technology. Hermanita, si vuelves a ver a ese hombre alguna vez, derechita a Trebisonda para no volver. ¿Estamos? Espero que seas un poco lista. No se lo ha contado. ¿Me estaba protegiendo? ¡Es un trozo de pan! ¿Qué te ha pasado? ¿Estabas pescando desde un árbol y te has caído? Déjelo estar, abuela. ¿Que lo deje, eh? Solo estoy aquí para eso. Si lo dejo, te vuelves loco. ¿Cómo ahora? ¿Qué te ha pasado en la cara? Abuela, hágame el favor. Me he metido en una pelea, ¿vale? Me he pegado. ¿Por qué? ¿Te ha atizado bien el musculito esta vez? Maldito sea, abuela. ¿Cómo es que todavía se acuerda de él? Llegas a casa con la cara rota y estas dos intentan hablar por señas como si no me fuera a dar cuenta de nada. Anda, ¿qué? No pasaría nada si solo fueran señas. Parece que están bailando. El tío Chinar siempre se pelea por ti, porque anoche no volviste a casa. Leoncito mío, ven, venga, vamos a jugar al fútbol. Ay, arriba, vamos, venga. Devne, tú vete a casa, corre. ¡Quietos ahí! ¿Qué pasó anoche? Abuela, pare. Acabo de superar el límite de mi paciencia, ¿vale? Mire cómo me palpita la vena. Pare, por favor. Pare, se acabó ya. Le palpita la vena. Ya está cabreado otra vez. Vamos allá. Idris, leoncito mío, tenemos que hablar de la lengua tan larga que tienes, ¿vale? Vengo a ver cómo estás. ¡Ay! ¡Genial!
Por favor, ten siempre heridas en la cara. Cuando se curen, métete de cabeza en otra pelea. ¿Y qué hago? Vino él a por mí. Si encierras a su hermana, claro que vendrá a por ti. La chica tiene familia. ¿No te habías dado cuenta? Ya he dicho que me quedé dormido. Ya, seguro. Cuando eliminaste a Denise de la ecuación al encerrarla, te entraría un sueño muy placentero. Yashim, largo de aquí. Pero no le has contado toda la verdad a Chinar. Te has cargado toda la culpa. Esa chica te importa de verdad, ¿eh? Por favor, no empecemos otra vez. Me parece que deberías hablar con ella. Porque Chinar va en serio esta vez. Igual Devne está de acuerdo con su hermano. Igual no quiere volver a trabajar con nosotros. Pero no puedes estar seguro hasta que no le preguntes, ¿no, hermano? ¿Mm? ¿En qué hemos quedado? No me chivaré. Buen chico. ¿Y por qué no? Un hombre de verdad no se chiva. Buen chico. ¿Y qué hace un hombre de verdad? Se encarga él mismo de sus asuntos. Eso es. Ven. Ese es mi leoncito. Claro que sí. Bravo. Vamos. La otra también. ¿Qué quieres a estas horas? Devne. Si te preguntaba si estoy viva o muerta, tengo malas noticias. ¡Sigo viva! Bien. Si estás viva, podemos hablar. Habla. Por teléfono no, cara a cara. Imposible, cariño. Mi hermano me ha prohibido ir a trabajar porque un bruto me encerró en el baño. Es muy posible, cariño. Baja. ¿Qué? No estarás... ¡Estás loco! ¡Mi hermano te va a matar! ¡Haz el favor de...! ¡Se te ha ido la olla! ¡Si te ve mi hermano por aquí, sabes qué te va a hacer! ¡Lárgate! ¡Por favor! ¡Aléjate de aquí! ¡No quiero pasarme la vida en un pueblo por ti! ¿Vale? O bajas tú o subo yo, Devne. ¡No voy a bajar! ¡Ahora lárgate! Vale, no bajes. Ya subo yo. ¡No te atrevas! ¡Vete! ¡Oh! Estoy acabada, acabada del todo. Lárgate, que te va a ver mi hermano, por favor. Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Tío. ¿Qué? Has dicho que no me chive. ¿Eh? Nunca jamás. No, pequeño, no. Un hombre de verdad no se chiva. Pues no pasa nada. ¡Chuta el balón! Estás loco, ¿verdad? Acabo de envejecer 30 años de golpe, ahora tengo 54 y aún te queda volver a bajar, así que súmale otros 30 años más. ¡Ay, estoy muerta! Si no me pillan, voy a morir de vieja. Si me pillan, me va a matar mi hermano. Espero que nos pillen juntos para llevarte conmigo. ¿Te ríes? No te rías. ¿Para qué has venido? ¿Se puede saberse para qué? Para traerte esto. ¿En serio? Pones mi vida en peligro porque te mentí. ¿Es eso? Ah, por cierto, he jurado que no volveré a mentir nunca más. Así que no hace falta que intentes... Devne. Calla y escucha. Mira,
Fue un error tremendo encerrarte en el baño. A veces soy un completo imbécil. ¿A veces? Daphne. Vale, vale. Estaba saboreando el momento. Ahora cógelo. Pero no por las mentiras. Geppetto lo hizo de madera. Es una marioneta. Como yo. Considérame una marioneta de madera que puedes moldear a tu antojo. ¿Es una invitación? De negocios, nada más. Claro que de negocios. Pero mi hermano no lo va a permitir. Si aceptas, hablaré con tu hermano. Claro, para que te rompa el resto de la cara, ¿no? Puedo soportar más dolor por ti. Te lo merecías. ¿Has sufrido por mí? Ni siquiera un poquito. Ni siquiera un poquito, ¿eh? No me lo creo. Bueno, venga, guárdalo. Cabeza hueca. Daphne, no. ¿Por qué? Daphne, te dije que te olvidaras de Aras Technology. Muy bien, pues voy a aprender a hacer kickboxing. ¿Qué vas a qué? Kickboxing, lo puedo decir al revés si quieres boxing. ¡Ah! Tú sí que vas a notar una kick bien pronto, madre mía. ¿Pero por qué? Tú boxeas, ¿por qué yo no puedo? Es porque soy una mujer, ¿no? Que tienen los hombres que yo no tenga. Acabo de perder mi trabajo porque un hombre me encerró en el baño y otro hombre me impide ir a trabajar y me encierra en casa. Necesito expresar la rabia que me genera esta injusticia. Si hago kickboxing, expresaré mi rabia y le romperé la cabeza al bruto de Yelin con una técnica impecable. Dos pájaros de un tiro, ¿qué te parece? Daphne, ve a por un par de guantes. Yo te enseñaré kickboxing, ¿vale? Vale, no. Ocho, nueve. Un niño bueno no le miente nunca a su abuela. Sí, abuela. 13, 14, 15. Si su tía se trajera algo entre manos, ¿se lo contaría a su abuela? No, abuela. ¿Cómo que no? Un hombre de verdad no se chiva. 16, 17, 18. Chivarse no es tan malo como ser un musculitos. Mucho músculo, pero poco cerebro. No huyas del saco, mujer. Ni hablar, no puedo. ¿Cuántas veces me ha dado? No es un saco, es el frente enemigo. Daphne, mira. Quieres golpear este saco, ¿verdad? Ya lo estoy golpeando. Entonces no te quedes mirando a que te devuelva el golpe. ¡Ah! ¿Por qué no me lo has dicho antes? Madre mía. Tía, así no se hace. No le des como una chica. Vaya, ya ha llegado el musculitos. Un hombre de verdad no se chiva, pero se encarga él mismo de sus asuntos. Ya verás cómo trepo a casa de la tía. Ya verás, ya. ¿Qué? ¿Qué ha hecho? ¿Ha trepado por la escalera? ¡Uy, qué deshonra! Tú ven aquí ya. ¡Quiero, no quiero! ¡Déjame! ¡No! ¡No! Thank you.
Derecha, izquierda, dale. Dale, rápido, dale. ¡Dale! Cuidado, cuidado, campeona. ¿Qué pasa? ¿Se te ha curado la cara y quieres más heridas, Yali Naras? No he venido a pelear. Hablemos tranquilamente. Adelante. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¡No muevas ni un pelo! ¡No te ¿Otra muevas! Vez? ¡Que te rompo el cráneo! ¡Chinar! ¡Agarra a este violador para que no se escape! ¡Ya lo tengo, abuela! ¡Ya lo tengo! Vamos a hablar a un sitio más tranquilo. ¿Tu hermano? ¡Ah! ¿Habrá ido tras él? ¡Le disparará en su casa! Aunque sería mejor que le disparara en mitad de la nada. ¡Este chico no tiene cabeza! ¡La tiene completamente hueca! Ay, abuela, ¿por qué iba mi hermano a disparar a Yalin? ¿No trepó anoche a tu casa? Escúchame, pequeño machito. Te estás pasando últimamente. No es cierto. No me estoy pasando. Soy un hombre de verdad, ¿vale? Sí, sí, lo que tú quieras. Vuelves loca a tu abuela y ella descarga su ira con nosotros. Savage, dos tés, por favor. Habla. Mira, Chinar, lo primero de todo es que tienes razón, ¿vale? Quiero decir, yo también tengo una hermana y cuando lo pienso, haría exactamente lo mismo que tú has hecho. Pero ¿dónde está el límite? Donde haga falta. Mira, Devne es muy inteligente. Le encanta su trabajo y es muy buena en ello. No tiene sentido quitarle eso por culpa de un idiota como yo. Si mi hermana tiene que ir a trabajar con ese idiota, sí lo tiene. Y no se va a quedar en casa esperando un marido. Va a venir a trabajar a nuestra empresa. Chinar, ¿sabes lo buena desarrolladora de software que es tu hermana? ¡Silencio! ¡No me mientas! ¿Qué te ha hecho ese violador? ¡Cuéntamelo! ¡Me vuelve loca! ¡No me ha hecho nada! ¡Nada de nada, abuela! ¡No ha pasado nada! ¿No te ha hecho nada? ¿Y trepó hasta tu casa para no hacerte nada? Ajá, exacto, abuela. Trepó para nada. Trepó, se sentó un rato y se fue. ¿Te crees que me voy a tragar eso? ¿Un hombre va a casa de una chica para sentarse en las escaleras e irse? Nunca he conocido un hombre así. Me pregunto qué tipo de hombres conocerá. ¿Qué pasó en las escaleras? ¡Cuéntamelo ya! ¡Ay! ¡Me voy a casa! Saltaré desde esas escaleras y acabaré con todo esto de una vez. Oh. Tienes que ir tras ella. Esa loca podría hacer las maletas y fugarse con ese musculitos. Sería una deshonra. Levántate, Leila. Ve tras ella. Ve, qué desgracia. Me ha mandado que te siga para evitar que hagas las maletas y te fugues con él. Me fugaría con él si no fuera un completo bruto. Sería insoportable. Ya he convivido con mis hermanos. Tengo que encontrar un tío cariñoso de verdad, Leilita.
Ah, ¿un tío cariñoso? Esos tíos no son hombres. Un hombre varonil tiene que tener un puntito bruto. Dijo la mujer que se divorció del bruto de mi hermano. Tu hermano no es un bruto, cariño. Necesita 40 años de evolución para convertirse en un hombre de verdad. Es un organismo unicelular. ¿Qué pasa? ¿Eh? Oh, ¿no es la abuela? ¡Seguro que va detrás de Yalin! ¡Oh, Dios! ¡Corre! ¡Dios! ¡Corre! Y dices que es tan buena, ¿eh? ¿Qué llevo diciéndote durante la última hora? No hay nadie más en Turquía que pueda escribir código como ella. Vale. Pues puede ir a otra empresa a escribirlo. Tío, ¿en serio eres tan terco? Lo suyo son los proyectos de procesamiento de datos. Y somos la única empresa en Turquía que se dedica a eso. También sois la única empresa que encierra a la gente en el baño. Tío, ¿cuántas veces tengo que pedir perdón? No volverá a pasar. Aguantaré su verborrea incesante, ¿vale? No hables mal de mi hermana. ¿Acaso es mentira? Es totalmente cierto. ¿Qué me dices? No vuelvas a meterte con mi hermana. Ni la vuelvas a encerrar en el baño. Nunca más, te digo. Meterme con ella tampoco es bueno para mí. Bien, si quieres complicarte la vida, por mí bien. ¿No deberíamos preguntarle a Daphne? Ya lo hice anoche. Tío, dime que la llamaste. O le enviaste un mensaje. No me digas que viniste a casa. Le pregunté por la ventana y me fui. Sin segundas intenciones. No hay segundas intenciones que valgan. Si las tuvieras, te las quitaría todas a palos. Contesta, venga. Dime, Daphne. Yalin, corre, mi abuela se ha escapado. ¿Tu abuela se ha escapado? ¿Hacia dónde va? Si tuviera que adivinarlo, diría que a tu casa. Mi abuelo está en casa. Entonces mi abuela va a ir a ver a tu abuelo. Me voy a volver loco. Puedes volverte loco, luego date prisa y mándame la dirección de tu casa, vamos. ¿Qué pasa? Tu abuela va hacia mi casa ahora mismo. ¿Qué? ¿Qué va? ¿Dónde? Hoy.